Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Aquest curs, que té el nom d'Emergència Climàtica, reptes i propostes per a la ciutat, jo venia pensant als ferrocarrils, que és molt bonic, no?, tenir una conversa i parlar de que estaria bé fer un curs sobre emergència climàtica, que sigui transversal, que els temes no siguin només temes de molta especialitat, que es parli de salut, que es parli d'infraestructura pública, de serveis públics, que es parli també d'ecosistemes, que es parli de migració, que sigui realment transversal en quant a continguts, que sigui sobre Barcelona, però no només de Barcelona, que es parli també d'altres ciutats, a Catalunya, a Espanya, a Europa. També parlar d'unes jornades amb un format flexible, no?, que combini, que sigui divulgatiu i que es pugui combinar ponències acadèmiques i altres sessions més pràctiques. Parlar de tot això, molt en un núvol, no?, i mesos més tard trobar un programa, no?, i trobar aquí un programa que realment reflecteix tot això que havíem parlat molt al començament. I tot això és mèrit de la Isabelle Angelowski, que jo crec que ha preparat un programa magnífic de dos dies, que és molt complet, que combina realment l'excel·lència acadèmica amb la idea, l'espírit de la transferència de coneixement. I res més, jo volia agrair molt a Isabelle Angelowski per fer aquest esforç de portar una mica l'acadèmia, no?, a l'abast de tothom i bueno, d'imaginar-se unes jornades sobre emergència climàtica més com una experiència, com un intercanvi, que no pas com una, diguem-ne, un seminari de tipus més acadèmic, no? Volia agrair també, com sempre, als treballadors de la CUIM i al CCCB per cedir-nos aquest espai. Isabelle, et deixo la paraula. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Sí que és un gran plaer estar aquí. Fa un any i mig, quasi, que estem preparant aquest curs amb la Marga, amb la Marta, també amb l'Ignasi, i ha sigut una feina d'equip, d'organització, de pensament de com poder plantejar un curs d'emergència climàtica que vingui de la universitat però que no sigui amb un contingut tan, a vegades, avorrit, no?, que els acadèmics, les acadèmiques, nosaltres a vegades compartim. I doncs hem volgut fer un curs per al públic general de Barcelona, però també i sobretot per vosaltres, les persones que treballeu a ajuntaments, a diputacions, a consells tècnics, que veniu d'àmbits molt diferents, que potser de la planificació ambiental, que potser d'habitatge, que potser d'energia, que potser de producció d'aliments, i d'aquestes maneres fer un curs també intel·lectualment transversal que pugui atrair sectors diferents de l'àmbit públic i també, com hem vist, sectors fora, no?, de l'àmbit públic, arquitectes, persones que treballen a ONG, veïns i veïnes de tota l'àrea metropolitana i més allà. Doncs us agraïm moltíssim estar aquí. Doncs per començar aquest curs, és un curs sobre l'emergència climàtica. Per què hem volgut pensar en l'emergència climàtica i només qualsevol curs de canvi climàtic? És perquè des del 2018 més de 2.100 municipis a tot arreu del món han declarat una emergència climàtica. Nova York, Estats Units, Sydney, Austràlia, Bogotà, Colòmbia, Cracòvia, Polònia i Barcelona, en Catalunya i Espanya, totes tenen en comú d'haver presentat una declaració d'emergència climàtica. I què significa això? Qual és, diguem, el repte, no?, d'aquesta emergència climàtica? És bàsicament respondre al repte molt present que tenim ara a totes les ciutats. Per exemple, la ciutat de Chico, en Califòrnia, ha decidit un mes després presentar una declaració d'emergència climàtica, un mes després d'haver sofert l'incendi més fort de l'estat de Califòrnia. I d'aquesta manera també dir, mira,
responem a aquesta emergència decidint i proposant que fins al 2030 siguin una ciutat neutra d'emissions de carbons. És a dir, que no només presentes una emergència climàtica, actues sobre aquesta emergència climàtica. I també aquesta presentació o aquest enfoque sobre l'emergència climàtica és per demanar als poders públics a nivell nacional o a nivell internacional que actuin, que invertin en accions de canvi climàtic que poden ser la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, que és també el que tractarem avui i demà. No només com reduir l'impacte del canvi climàtic, sinó també com adaptar-nos cada dia a les onades de calor, a la pujada del nivell del mar, a l'erosió dels nostres litorals, etcètera, etcètera. I també parlarem de com nosaltres, ciutadanes, ciutadans, podem actuar per canviar aquesta situació, per respondre a aquesta situació. Perquè l'emergència climàtica és una declaració que també existeix gràcies a la mobilització dels joves i de les joves de tot arreu. Totes aquestes divendres per clima que existeixen a les ciutats també han animant els poders públics que declarin aquesta emergència climàtica. El curs mateix, com l'hem plantejat? Hem fet una combinació de ponències, diguem, grans ponències tradicionals, també acompanyades de taules redones, de debats i també de sessions una miqueta més participativa. Avui presentarem 6 curs documentals que hem fet des del nostre laboratori de justícia ambiental i sostenibilitat, que és el Barcelona Lab per la justícia ambiental i la sostenibilitat, i demà farem un petit taller participatiu, ojalà amb tots vosaltres, que es puguin quedar per intercanviar una miqueta sobre com podem millorar les respostes a l'emergència climàtica a l'àmbit metropolità de Barcelona, pensant en tota la varietat de sectors que hem de tractar, com ho deia fa 5 minuts, litorals, energia sostenible, transició energètica, aliments, espais públics, biodiversitat, etc. I com podem millorar aquestes propostes que existeixen des de l'àrea metropolitana i la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva més inclusiva, més des de la justícia ambiental, que serà un tema transversal a tot el curs i que tractarem avui, i també sobre el tema de la interseccionalitat, que és un tema que es treballa moltíssim ara. És a dir, pensem en les vulnerabilitats i les necessitats variades que els grups diversos tenen a la ciutat. Les dones, els nens i les nenes, la gent gran, les persones que venen de la immigració, les persones racialitzades, és a dir, una varietat de grups vulnerables a la ciutat que necessiten, en particular, una atenció més forta que altres grups. Què més? Quins som tots nosaltres, totes nosaltres? Som un grup de col·legues de tota Barcelona, és una aliança entre universitats, la UOC, la UPAF, la UAB, i també universitats amb les quals hem treballat i on investigadors, investigadores catalanes i espanyoles han anat, que, per exemple, la Vanessa Castanbroto, que és de la Universitat de Sheffield, Francesc Baró, un altre col·lega que vindrà més tard avui, que és de la Universitat de Brussel·les, i també que representem una varietat de nacionalitats. Som americanes, franceses, catalanes, venezolanes, de Grècia i d'altres parts del món. I també unes perspectives diverses, que venen de la planificació urbana, de temes de ciències ambientals més en particular, de salut pública, de geografia i de sociologia, perquè volíem també treballar d'una manera més multidisciplinària i interdisciplinària. I per fi veureu que una excepció que hi ha al món acadèmic i a moltes ponències, que avui és un curs i demà també amb una majoria de dones, que per nosaltres com a científiques és molt important poder visibilitzar i poder donar aquest suport a dones científiques perquè encara som una minoria, sobretot a nivell sèniors de l'acadèmia, i la nostra feina i la vostra feina és molt important. Doncs gràcies per donar-nos suport. Podem passar a la primera ponència, que és de la Vanessa Castanbroto, professor Castanbroto. Podem prendre... És per Zoom, no? Sí, el Zoom.
¿Comparto? Sí. Te presento Vanessa. Vale. I per cert, podeu parlar en qualsevol llengua que voleu. Avui farem una barreja de llengües, doncs qualsevol llengua és benvinguda. Bueno, noruego no, però les altres sí. Doncs la professora Vanessa Castanbrotto és professora d'Urbanisme Climàtic a l'Urban Institute de la University of Sheffield, al Regne Unit, on dirigeix un grup de recerca que examina com el canvi climàtic configura les idees col·lectives de la vida urbana, la planificació urbana i els riscos urbans. Ella es va incorporar a la University of Sheffield el 2017, després d'estar 7 anys a la Unitat de Desenvolupament i Planificació Urbana de l'University College London. Té una formació molt interdisciplinària en enginyeria ambiental, sociologia ambiental i urbanisme. I molt, molt important, professora Castanbrotto és l'autora principal del capítol 6 de la contribució del grup de treball 2 al 6è informe d'avaluació del grup intergovernamental sobre el canvi climàtic, l'IPCC. Doncs avui vindrà una miqueta de tots aquests àmbits i també com aquest líder que ha sigut dins de l'IPCC per presentar-nos des de la seva expertícia per què estem parlant d'emergència climàtica. Què significa això a nivell de polítiques públiques globals, nacionals i locals? Muchas gracias, Vanessa. El floor is yours. Bon dia, buenos días. Gracias, Isabel. Lo primero que quería decir es disculparme que no os dé la presentación en catalán, porque ojalá tuviera la fluidez para hacerlo, me encantaría. También disculpadme si mi castellano es un poquito extraño. Mi familia y mis amigos del norte de Huesca siempre me dicen que hablo muy raro. Pero bueno, espero que me entendáis. Y en principio lo que he intentado es resumir un poco lo que son mis enseñanzas de los últimos años sobre cómo responder a la emergencia climática y a la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Isabel se ha referido al informe de... Y también en el plan de adaptación que hicimos tenían bastante interés en entender la circulación del agua y los desagües de los diferentes núcleos de población y entender cómo mejorar. Una de las cosas que hicimos fue una campaña de limpieza de desagües que también fue organizada localmente. Pues a veces son cosas súper sencillas que pueden mejorar la resiliencia de la comunidad, pero requiere coordinación pues, a nivel municipal y mucho trabajo de la parte de las organizaciones locales. Otro ejemplo es, por ejemplo, justo antes de la pandemia, el último viaje de campo que hice fue a Kampala, en Uganda, donde trabajamos con Makerere University. Y Makerere University ha estado ya hecho, no sé si durante 2 décadas deben llevar trabajando con gente local, también con temas de limpieza de basuras. Y lo que querían era, tenemos mucho residuo orgánico, cómo creamos oportunidades económicas para la gente local. Y entonces han estado experimentando para crear briquetas, un sistema de briquetas que las comunidades locales crean una asociación local que además les sirve como seguro porque hacen un ahorro colectivo y si, por ejemplo, hay algún problema, se ayudan unos a otros. Y esa misma organización crea negocios locales, social enterprises, que producen briquetas con el residuo orgánico y lo venden para la producción de energía local. A ver, cuando empiezas a hacer cálculos ahí sobre emisiones de carbono, hay una reducción, pero es pequeña. Y luego hay problemas de producción local, porque las comunidades tienen que crear esas briquetas, entonces necesitan tecnologías que favorezcan hacerlo eso de manera limpia. O sea, se suena economía circular, bueno, como todos los problemas de economía circular, tienes
tiene su complicación, ¿no? Y hay que pensarlos cuidadosamente y hay que reconocer pues, que algunos impactos se siguen manteniendo. Pero la dinamización local y la manera en que las comunidades trabajan juntas me parece fantástico, me parece como un sistema de futuro. Y ayer mismo otro compañero de Tanzania, esta semana tenemos una conferencia que se llama del programa Knowledge in Action for Urban Equality, conocimiento en acción para la igualdad urbana. Y si ponéis en Google No o Project No, os saldrá. Es todo online. Y ayer nuestro compañero Tim Endesi, que es del Centro de Comunidad de Iniciativas de Comunidad en Dar es Salaam, en Tanzania, nos contaba el trabajo que han hecho para organizar el saneamiento también de asentamientos informales. Y sobre todo lo que han hecho es una evaluación de cómo sistemas simplificados de saneamiento, o sea, la simplificación de alternativas técnicas, resultaba en beneficios directos a la población. La población se sentía más satisfecha. Y sobre todo con la incorporación de la población como agentes de la implementación. Bueno, esos son los casos que vamos viendo. Ninguno es perfecto, pero todos tienen mucha promesa y todos tienen grandes... a mí me parece mucho mejor realmente que deciros que muchas de las opciones que a veces se plantean, ¿no? Desde la vista, desde la perspectiva de la ciudad inteligente, por ejemplo, donde realmente ya aparece que todos tenemos que estar conectados y crear en nuestra comunidad un barrio donde todos nos monitoreamos para que todos sabemos las emisiones que emitimos. Pues eso a mí no me parece un futuro agradable. Es agradable el trabajar en comunidad y pensar lo que podemos hacer juntos. Muchas gracias, Vanessa. Además, quizás no lo sabes, pero algunos de los ejemplos que viste sobre manejo de residuos y recogida de puerta a puerta o otro sistema alternativo también es un debate muy fuerte en Barcelona ahora. Ah, sí. No lo sabía. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu experticia variada y por también tu honestidad de responder a estas preguntas sobre un desafío enorme, que es cómo actualizar y cómo poner en marcha la emergencia climática para que sea también políticas justas e inclusivas de muchos actores diferentes en las ciudades. Te cortamos el tono de manera un poco violenta, pero... Vale, pasando bien, ¿eh? Sobre todo disfrutar. Disfrutar mucho. Me alegro mucho de estar ahí, lo siento no estar en persona. Yo he colaborado sobre todo con el grupo 2 de adaptación e impacto, pero este informe no se aprueba hasta el final de febrero, o sea que os pido que estéis muy atentos, pero no os puedo decir nada del informe. Lo que sí que os puedo decir es de mi experiencia como investigadora. Y también quería hablaros un poquito del trabajo que hemos hecho para UN Habitat sobre el reporte de ciudades mundiales que saldrá también en junio. Bueno, pues me imagino que ya muchos de vosotros ya os habréis leído el reporte del IPCC que salió en agosto, que es del grupo 1, que es el que trata sobre la ciencia del campo. Y básicamente es un trabajo que resalta el impacto que el cambio climático está teniendo en ciudades y cómo se combinan los efectos del cambio climático en la ciudad con los efectos de la urbanización que estamos viendo en todo el mundo, de los niveles de urbanización que estamos viendo en todo el mundo. Este cuadro es un diseño de Alicia Singer, que me encanta, que es de la cubierta del resumen para policymakers, que si lo veis es como una imagen de un mundo que se desvanece, ¿no? Que casi está desapareciendo delante de nuestros ojos. Yo creo que es una cuestión fundamental. Aferramos a un mundo que desaparece. Este dilema que tenemos, o nos aferramos a ese viejo mundo, o transformamos el mundo transformamos nuestras vidas en un nuevo mundo en el que podamos vivir, ¿no?
Y la cita de Alisa Singer, como testigos en un mundo en transformación a nuestro alrededor, observamos, escuchamos, medimos y respondemos. Creo que expresa muy bien cómo nos hemos encontrado con este informe del cambio climático que nos está destacando los efectos que está teniendo. Cuando salga el nuevo informe en febrero, espero que veáis muchas respuestas sobre cómo los cambios que estamos viendo van a afectar a las ciudades directamente. Partiendo de este punto, hoy quiero hablaros de cuatro cosas. Primero, quiero hablar de tres retos para facilitar la adaptación al cambio climático de manera justa. Luego quiero pasar de esos retos a las experiencias locales de las declaraciones de emergencia. Cómo se ha visto el cambio climático a través de la política local, con una investigación que hemos hecho comparando declaraciones de emergencia en 300 ciudades. Luego, partiendo de esta experiencia, querría hablaros de lo que yo veo es un cambio de paradigma o un cambio radical de perspectiva en términos de cómo se piensa la ciudad, desde cómo se ha redefinido la ciudad, particularmente desde el 2015, en que se adoptó el Acuerdo de París. Y por último, quiero hacer incidencia en una cosa que creo que Isabel también ya estaba mencionando en la introducción, de que uno de los retos es reconocer todas las respuestas que están disponibles a nosotros, todos los actores que pueden actuar en responder a la emergencia climática. O sea, como ya hemos hablado, las ciudades tienen un papel fundamental en las transformaciones que tenemos que hacer en nuestras sociedades para responder al cambio climático. Pero un aspecto fundamental de esa transformación es que la transformación en sí misma también tiene impactos y tenemos que pensar cómo vamos a hacer esa transformación de una manera justa. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos, digamos, en las últimas dos décadas es la separación de la justicia ambiental y de la justicia social. Durante los años 90 y a principios de los años 2000, principios del milenio, se pensaba que eran dos cosas diferentes. O sea, que no se puede, si piensas justicia ambiental es una cosa, si piensas justicia social es otra. Cuando hablamos de transformación, esa división ya no nos sirve. Tenemos que mirarlo todo como una cosa integrada. La transformación que requerimos es una que tiene que responder a los problemas ambientales y al mismo tiempo tiene que responder a los problemas sociales. No se puede responder al problema ambiental sin resolver los problemas sociales que están asociados a ese mismo problema ambiental. Entonces, cuando hablamos específicamente, porque estamos hablando en un curso de emergencia de adaptación al cambio climático, hay tres cosas fundamentales que tenemos que reconocer. Y esto es un trabajo que he hecho para la Academia Británica recientemente. Por un lado, en la ciudad tenemos que entender el medio físico y su historia. La infraestructura se puede ver como una solidificación, una materialización de las luchas políticas, de los encuentros sociales, de los encuentros y desencuentros. Y la infraestructura en sí misma crea estructuras de marginalización y vulnerabilidad. Por lo tanto, el medio físico tiene que ser entendido en sí mismo, cómo crea esas estructuras de marginalización y vulnerabilidad, pero también tiene que entenderse en relación a las relaciones de poder y cómo se crean diferentes capacidades de respuesta dentro del medio urbano. La adaptación más efectiva, como ya hemos dicho, es aquella que también transforma las estructuras de decisión injustas. Y cuestiona cómo los sistemas políticos que tenemos y los sistemas sociales están reproduciendo las injusticias sociales y ambientales que estamos viendo. Y finalmente, la adaptación justa, la adaptación urbana de manera justa, tiene que priorizar la inclusión de perspectivas múltiples.
Y eso lo podemos hacer, también lo ha mencionado Isabel, desde una perspectiva de interseccionalidad. La interseccionalidad es una teoría que viene de debates, sobre todo alrededor del feminismo negro de los años 80 y de los años 90, donde se criticaba el hecho de que el feminismo no se encajaba bien con la lucha antirracista. Ahora sabemos que eso no se puede hacer por separado, hay que hacerlo junto. Entonces, cuando pensamos en interseccionalidad, tenemos que mirar al conjunto de estructuras que oprimen a un individuo o un grupo de individuos. La interseccionalidad, bueno, fundamentalmente llama a cuestionar las estructuras de opresión y dominación que oprimen diferentes grupos de la población, pero también oprimen al medio ambiente, también crean una estructura de desequilibrio y desigualdad. O sea, volviendo a este tema de cómo la infraestructura se manifiesta manifiesta historias, sedimenta desigualdades, he pensado que sería interesante enseñaros estos mapas que hemos hecho para este reporte de UN Habitat, que como sabéis UN Habitat recoge todos los datos de varios gobiernos. Estos son mapas sobre el acceso de la población a conexiones de agua, y desagües, y si tienen acceso a agua contaminada o a estructuras de sanitario. ¿Cómo se dice en castellano? Se me ha olvidado. Estructuras de higiene básicas. Como veis, estos mapas reflejan un poquito pues, la idea fundamental que tenemos sobre países que sufren faltas carencias en su infraestructura urbana y donde encontramos los mayores desajustes entre las necesidades de la población y la infraestructura que se proporciona en el medio urbano. Pero al mismo tiempo, cuando miramos estos mapas de alguna manera también nos engañan, porque es muy fácil, por ejemplo, aquí decir, bueno, no hay que preocuparse, vamos a ver dónde está Cataluña, ya vemos que está en el segundo mapa, no hay datos, pero ya vemos que está con 100% de cubierta de conexiones al agua. Pero en realidad lo que sabemos ahora que tenemos la capacidad de hacer un análisis más específico de las vulnerabilidades locales, de cómo afectan a diferentes grupos de la población, es que estas generalizaciones en realidad no reflejan los diferentes niveles de vulnerabilidad que tienen las diferentes poblaciones. La cuestión es cómo nos movemos de estos mapas de generalidades y datos nacionales a mapas que reflejan las diferentes dinámicas sociales en las que vivimos, donde hay problemas que pueden tener de relación, por ejemplo, con la pobreza, o sea, no puedo pagar mis facturas, pero puede ser que también haya problemas relacionados con la calidad del servicio, con la comunicación con las instituciones y incluso con la manera en la que el servicio se proporciona en un día y en otro y cómo interacciona con diferentes dinámicas sociales. Bueno, pues esas son cosas que es que nos estamos empezando a plantear. No sé si escucháis a mi madre, a mi hija que se va, se pone un poquito nerviosa cuando se va. O sea que sí, miremos estos mapas, pero también pensemos en la complejidad que esconde y cómo dentro de una ciudad vamos a responder a esa complejidad. Para eso el situar la acción urbana dentro del medio urbano, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, no puedo deciros exactamente que se podría hacer en Barcelona porque no lo conozco bien. Las mejores propuestas de respuesta al cambio climático emergen dentro del conocimiento muy profundo de ese medio urbano. ¿Y quién tiene ese conocimiento tan profundo? Pues muchas veces es la gente que vive en el medio urbano. Incluso aquellos planeadores que manejan el medio urbano no saben muchas cosas que la gente vive en su barrio. Y bueno, pues eso es uno de los primeros pasos que tenemos que dar para pensar en una respuesta justa al cambio climático. Luego, otra cosa que me parece bastante importante y de la que se reconoce poco es esta diferencia entre la capacidad de adaptación y la capacidad de transformación.
O sea, normalmente pensamos, cuando miramos al medio urbano, ¿qué niveles de seguridad tenemos? ¿Quién puede reaccionar a una crisis? ¿Qué clase de respuestas podemos dar? Pero también hay que pensar en cómo se puede transformar ese medio urbano y cómo se puede cambiar particularmente de manera sistémica. Normalmente esto lo reducimos a quién puede decidir, quién puede tomar una decisión en un momento particular. No sé si será el político de turno o quien sea, pero en realidad la capacidad de transformación es una capacidad de interrelación, es una capacidad que es colectiva y, como he dicho ya, sistémica. Y se relaciona mucho con cómo se distribuye el conocimiento y la manera de entender el medio y la manera de tomar decisiones en relación a ese conocimiento dentro del medio urbano. O sea, por ejemplo, ahí pongo dos frases de este texto para la Academia Británica. A las desigualdades relacionadas con la pobreza o el acceso a sistemas de gobernanza y servicios se añade la injusticia epistémica. Aquellos que se enfrentan a un déficit de credibilidad en su vida diaria están excluidos del proceso de planificación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay grupos de población que simplemente no se escuchan y en algunos lugares es toda la población. Y entonces se desarrollan respuestas pues, que no tienen relación con la vida de la gente y que además se hacen de manera injusta y pueden tener impactos en esas vidas. Y luego lo otro que quería incidir es este tema de la capacidad de la transformación de las ciudades es sistémica y siempre depende de la incorporación de los sectores más vulnerables. Nadie se puede adaptar solo al cambio climático ni a ninguna otra crisis. Y mientras sea alguien que sea vulnerable y que no pueda responder a un medio ambiente en transformación, pues la adaptación no ha ocurrido. Entonces, ¿qué pueden ser consideraciones para una adaptación inclusiva? Bueno, pues esto está ahora mismo con mucho debate y a veces uno se encuentra en dificultades de decir, bueno, ¿qué hacer? No siempre se pueden dar respuestas tan seguras y además, como he dicho, hay que reconocer el contexto donde vivimos. Pero yo diría que hay algunas medidas que ya sabemos que funcionan. Por ejemplo, sabemos que si uno hace un plan de acción de adaptación, pues tiene que tener un diagnóstico de las vulnerabilidades diferenciadas. Y es un diagnóstico que empieza por la desagregación de datos. O sea, olvidarse de esos mapas genéricos donde se da un porcentaje de acceso a conexiones de agua de toda la población y empezar a entender qué diferentes factores de vulnerabilidad tiene la gente. Y claro, aquí pues necesitamos un estudio más social y más cualitativo y más profundo de cómo vive la gente y cómo se adaptan al medio urbano. Otra cosa, otro tema es este, entender la adaptación como un proceso continuado y que depende del aprendizaje y un ajuste continuo. La capacidad de un sistema de aprender sobre sí mismo ha sido como, se considera como una de las capacidades de transformación avanzada. O sea que una vez que nos embarcamos en un camino de transformación, siempre está bien decir que ese camino no es el adecuado, echarse para atrás y empezar otra vez. Porque fallar en el proceso yo creo que tiene bastante, es bastante importante, saber fallar, saber ganar, o sea, saber fallar también, saber perder. También es importante aquí, es los retos a los que nos enfrentamos no son sencillos y nadie tiene las respuestas en la manga listas para conectarse. Durante mucho tiempo hemos hablado en debates de cambio climático de co-beneficios. Eso quiere decir intentar alinear los objetivos de cambio climático y acción climática con otros objetivos sociales y económicos de las ciudades. Y está claro que mirar cómo se puede obtener co-beneficios es una manera de empezar a movilizar por el cambio climático. Yo creo que he visto muchos ejemplos en Barcelona y en otras ciudades sobre este enfoque. Pero a mí me gustaría decir que no nos podemos quedar en los co-beneficios. O sea, adaptarse al cambio climático y sobre todo si empezamos a mirar de mitigación y de reducción de emisiones requiere medidas drásticas, medidas críticas. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo se van a implementar y cómo vamos a hacer una acción climática que sea realmente transformativa. Creo que Isabel también ha mencionado que hay que reconocer las capacidades múltiples
de todos los actores de la ciudad. Y para mí el ciudadano es el centro. No el centro que el foco de recepción de actuaciones contra el cambio climático, sino el centro de acción. No son receptores, son miembros activos del equipo que va a responder al cambio climático. Entonces, se necesita incorporar a toda la población, se necesitan sistemas participativos que reconozcan su conocimiento. Ahora sabemos que hay muchos procesos participativos en muchísimas ciudades que funcionan, pero que muchas veces no acaban de reconocer el conocimiento que tienen los ciudadanos. O sea, siempre se pone como si fuera secundario al conocimiento de los expertos. Y tendría que ser al revés. Tendría que ser el conocimiento de los expertos secundario al conocimiento de los ciudadanos. Y yo, para mí, una de las cosas que estoy viendo cada vez más activas es el trabajo con comunidades y con barrios, que tengo un compañero que dice, esto ya ha cambiado, ya es el barrio, es la unidad de acción. Y allí es cuando empezamos a ver problemas también de interseccionalidad, porque cuando miramos a una comunidad no es homogénea y tiene también sus propias estructuras de poder, ¿no? La comunidad no es un medio perfecto, el barrio no es un sitio perfecto donde todo siempre va bien, sino que es un sitio donde hay relaciones políticas, relaciones conflictivas, que tenemos que saber manejar y trabajar y aceptar que nunca va a ser, que no va a ser siempre todo perfecto, pero que dentro de la falta de perfección podemos desarrollar programas a largo plazo que faciliten una adaptación justa, que es nuestro objetivo. Pues ahora dejadme pasar desde aquí al problema más institucional. A ver, yo soy un gobierno local y tengo la oportunidad de declarar una emergencia climática porque, como veis en este mapa, más de 1.200 gobiernos lo han hecho en todo el mundo, gobiernos locales lo han hecho en todo el mundo. Además de gobiernos locales, lo han hecho muchas otras formas de gobierno, como la Unión Europea, y ha llegado casi hasta 2.000 declaraciones de emergencia climática. Entonces, ¿declarar una emergencia climática o no? ¿En qué sirve, no? Entonces, hicimos este estudio de examinar 300 declaraciones de emergencia climática y examinar, por un lado, ¿qué motiva declarar la emergencia? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué se declaran las emergencias climáticas? ¿Por qué se declaran la emergencia climática en diferentes gobiernos locales? ¿Y qué consecuencias tiene? Por lo menos, ¿qué consecuencias anticipadas, no? Como muchas de estas, casi todas estas declaraciones salieron entre el 2020 y 2021, entonces, o 2019-2021, entonces es difícil todavía saber cuál es el efecto práctico que ha tenido en los gobiernos locales donde se ha declarado. Pero la verdad es que las declaraciones de emergencia climática en sí mismas son, podemos decir, performativas, crean un momento de acción. Entonces, hemos examinado la clase de acción que se anticipa en esas declaraciones. Allí tenéis un poco de análisis, un poquito yo las veo las declaraciones de emergencia como saliendo de un cambio de actitud pública, de un momento en el que el cambio climático, igual hace 15 años era una cosa así un poquito separada, pero desde ya la última década se ha habido una movilización casi total y ciertamente con el movimiento Fridays for Future, que es el liderado por Greta Thunberg, yo creo que ha llegado ya a la imaginación de todo el mundo. Ahora hay periódicos como el The Guardian que tiene una sección de cambio climático todos los días. O sea, eso era como mi sueño hace una década. Me parece fantástico que haya más concienciación. Y las declaraciones pues empezaron a emitirse, eso, como digo, en los últimos 3-4 años. Y como veis en este gráfico, la mayoría de las declaraciones fueron en el Reino Unido, donde tuvo un impacto considerable. Como veis, cuando recogíamos esta información, en España había 19, pero creo que ahora hay más. Y hay en varios países. Pero una de las cosas que veis de esto es que las declaraciones se han limitado un poquito a la anglosfera, o por lo menos a Europa, Norteamérica y Australia. En Australia tuvieron mucha importancia, de hecho, CEDAMIA, que recaba esta información y sigue a las declaraciones de emergencia, está basada ahí.
Y hay menos, aunque hay ejemplos de Filipinas y de Chile y de Brasil, tienen menos impacto en países de menos desarrollo. O sea que hay un poquito de vías sobre dónde se puede hacer una emergencia y con qué consecuencias. Allí tenéis en el gráfico pues, que empezaron en el 2018 y la mayoría se adaptaron en 2019 y 2020. Y por eso digo que es todavía pronto para saber exactamente el impacto que han tenido. Pero si miramos las declaraciones de emergencia, pues aquí tenéis un poquito las explicaciones que las mismas declaraciones dan sobre por qué se están declarando una emergencia. Y hay muy poquitas de las 300 que examinamos. Hay muy pocas en general, hay muy pocas que no tienen motivación. Las motivaciones fundamentales que vimos es una motivación de posicionamiento político, ¿no? En términos, por ejemplo, de alinear las motivaciones del gobierno local con políticas internacionales. Hay una cosa de este efecto contagio, de que si una ciudad declara la emergencia, entonces la siguiente ciudad también la declara, y la siguiente ciudad también, y la siguiente ciudad también. También muchas veces la intención es declarar la emergencia y mostrar liderazgo cuando el gobierno central se está escondiendo la cabeza, ¿no? Esto pasó en muchas ciudades en Norteamérica con Trump. Y algunas veces puede ser, como en Alemania ha habido algunos casos donde el Partido Verde se muestra como es su propia motivación, es la política de partido, y la declaración de emergencia se alinea con eso. Pero en general, este tema del posicionamiento político domina las declaraciones de emergencia. Y me parece preocupante que las preocupaciones locales se resalten mucho menos en las declaraciones de emergencia, pero sí que hay algunas ciudades, un cuarto de ellas, que alinean la declaración de emergencia con una historia de acción climática y medioambiental y también con la concienciación sobre el riesgo climático. En la literatura de cambio climático siempre solíamos decir que cuando ha habido un desastre normalmente eso motiva acción local, y sin embargo en las declaraciones de emergencia veíamos que eso era una motivación menos frecuente que otras. Y, como digo, una gran separación de la declaración de emergencia, no hay mucho reconocimiento de las interacciones con problemas sociales, aunque esa motivación puede aparecer ocasionalmente. Y finalmente, otra de las motivaciones que vemos es la presión de la sociedad civil, y aquí es donde podemos ver las declaraciones de emergencia como parte de un movimiento más general político sobre depresión, donde se reconoce la presión ciudadana, la presión de grupos locales y a veces la presión de una ONG, o como digo, Fridays for Future está mencionado en 27 de las 300, pero el hecho de que una declaración de emergencia reconozca que un grupo político, que un grupo de la sociedad civil ha influenciado el programa político local, me parece bastante significativo, por eso lo he escrito. La otra cuestión es no por qué se declara la declaración de emergencia, sino qué impactos se anticipan. Y muchos de esos objetivos de las declaraciones de emergencia son lo que llamamos aspiracionales. O sea, no son objetivos de hacer algo, sino de alinear la política local con agendas más globales de cambio climático, incluido, por ejemplo, establecer objetivos específicos, aunque no muchas de las declaraciones de emergencia, como veis, un poco menos del 10% tiene objetivos específicos. Luego había un grupo de declaraciones de emergencia que se enfocaba mucho en la educación ambiental, sobre todo en Japón. Me parece muy más interesante que las declaraciones de emergencia se movilizan para tener impacto directo en los procesos de gobernanza. O sea, por ejemplo,
declaraciones que dicen vamos a integrar el cambio climático en todas las declaraciones de impacto. Vamos a movilizar, vamos a proporcionar el marco para movilizar recursos económicos. Vamos a apoyar la planificación. O sea, me parece interesante que algunas, aunque no muchas, como veis, no llega a un tercio de las declaraciones, tienen un impacto práctico en procesos de gobernanza. Y luego, algunas más ocasionalmente, hay esfuerzos para la coordinación de instituciones y sectores locales, algunas veces con la creación de comités que traen otros actores en el gobierno municipal. Y luego algunas declaraciones de gobernanza también ponen restricciones a acciones futuras. Una cosa interesante de las declaraciones de emergencia es que son todas muy similares y parecen, ciertamente dentro de países, las del Reino Unido y eso, son todas muy parecidas. Y también parecen como declaraciones de un momento. Entonces es fácil como decir, bueno, esto, no, esto de las declaraciones de emergencia fue como una especie de moda del momento. Pero en realidad yo creo que han sido bastante importantes. Por un lado, las declaraciones de emergencia han renovado los compromisos de las ciudades con la lucha contra el cambio climático, atendiendo a demandas populares que buscan un mayor compromiso a nivel local. Y reflejan la importancia del nivel local como espacio de acción. Una cosa que a nivel académico ya lo habíamos visto hace bastante tiempo, pero que ahora vemos reflejado en el discurso público. Me gusta mucho esta frase de un geógrafo, Mike Hume, que es un geógrafo en Cambridge, que dice que una vez que se declara una emergencia climática es muy difícil desdeclararla. Entonces, una vez que un gobierno local declara una emergencia climática, esa emergencia climática siempre se puede traer al gobierno local y decir, pero declaraste una emergencia, ¿no? ¿Ahora qué vas a hacer sobre esto? Y luego esta cuestión de que las declaraciones de emergencia pueden ser performativas al producir alianzas duraderas con varios actores y transformar la percepción colectiva de lo que significa vivir en una sociedad en condiciones del cambio climático. Y como ya he dicho, algunas de esas declaraciones de emergencia en sí mismas crean esa oportunidad, un comité de cambio climático o un foro de negociación a varios niveles que crean esas alianzas. Pero en otros casos, la creación de alianzas se relaciona con la posibilidad de ese discurso de emergencia. O sea que yo creo que son interesantes, son importantes y creo que reflejan una nueva manera de hacer política en el contexto del cambio climático. Bueno, ya me voy a acercar al final de la presentación, pero no quiero acabar sin discutir un poquito las cosas un poquito más de manera práctica. Como he dicho, creo que nos enfrentamos a un cambio radical de perspectiva y lo que reflejo ahí en este diagrama es también parte de una investigación que hicimos con mi colega Linda Westman sobre la evolución del pensamiento de la participación de las ciudades en la política climática. Y lo que percibimos es que ha habido una transformación increíble, enorme, desde el Acuerdo de París de acción climática. Antes del Acuerdo de París es lo que llamábamos la era del optimismo, ¿no? Había un optimismo gigantesco sobre cómo las ciudades iban a responder al cambio climático y resolver todos los problemas y facilitar la acción local. Y todo el tema era, bueno, cómo generamos acción. Este tema de las motivaciones, ¿no?, que he hablado antes en las declaraciones de la emergencia. Sin embargo, ahora nos encontramos en un momento mucho más complicado, porque es lo que llamamos la era del pragmatismo. Un momento en el cual tenemos que enfocarnos a entender el efecto práctico que las acciones contra el cambio climático tienen en términos de reducir la vulnerabilidad de la gente a los impactos del cambio climático y reconocer los impactos diferenciales en poblaciones vulnerables. O sea, ahora mismo lo que se están preguntando las ciudades es, bueno, ¿el qué? ¿Dónde está el efecto? Y también no lo he puesto ahí, los efectos de reducción de las emisiones. O sea, nos estamos volviendo a las ciudades a ver dónde está aquí la evidencia que habéis reducido las emisiones de carbono. Y eso nos lleva como a nuevas, la realización de la cadena, los factores que pueden favorecer esa acción.
en este cambio de paradigma. O sea, ahora estamos hablando, hay que crear impulso, como hemos dicho ya varias veces, entre un abanico de actores muy amplio. Luego tenemos una comprensión de la crisis del cambio climático mucho mejor. O sea, tenemos que pasar de esto de planear para el desastre y entender también los efectos continuados de la crisis climática, por ejemplo, a través de la sequía, las olas de calor, no solo las olas de calor, sino también como los cambios de temperatura en la ciudad cambian la forma de vivir la ciudad, la producción de alimentos, y todo eso. Y bueno, y muchas cosas, ¿no? Luego tenemos que facilitar acciones que sustentan la acción local y pensar no tanto en la emisión agregada, en la visión de acciones, del impacto de las acciones, por ejemplo, incorporar todas las reducciones de emisiones, sino entender todas las diferentes acciones que podemos tener. No es tanto una cuestión de resultados prácticos que puedas medir a nivel global, sino de resultados prácticos que puedas medir a nivel de cómo lo ve la gente en su medio y donde viven. Y luego este tema de urgencia sin precipitación. O sea, tenemos que mirar, que dar una respuesta urgente a la emergencia, pero tenemos que pensar también de cómo nuestras acciones están afectando el medio urbano donde vivimos. O sea que, en conclusión, yo creo que si os lleváis una cosa de lo que diga hoy, yo creo que lo más importante es que se pueden hacer un montón de cosas, pero hay que mirar de que se hagan de manera que se reconozca el medio urbano local, el desarrollo local. Ya para terminar, quería poner tres ejemplos. Una es, por ejemplo, que tenemos todos estos modelos de ciudades sostenibles, ciudades resilientes, ciudades inteligentes. Estos también son modelos del reporte este que os he hablado de Habitat. Pero tenemos que pensar que muchos de estos modelos no viajan con éxito de un contexto a otro. A veces se implementan en un lugar o en otro sin que nadie se plantee si son efectivos. O sea, no es sobre un modelo, no hay un modelo que sea mejor o que sea peor. Lo que hay es un conjunto de soluciones que emergen de este medio urbano. Y al final, pues un poquito lo que quería ver, explicar es un poquito de estos temas de cómo está cambiando ya, ya aparecen muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece súper interesante es cómo ha cambiado la planificación del transporte tradicional a la planificación a la movilidad urbana sostenible, donde empezamos a mirar no tanto de regular el tráfico, sino de entender a la gente y las necesidades. No tanto de apoyar, de mejorar la circulación y esto, y de entender cómo se lidera el sistema de transporte por ingenieros y expertos, sino entender el trabajo de equipos interdisciplinarios y participativos que satisfacen las necesidades de movilidad. No tanto como en el sistema de carreteras o de calles, sino en el sistema de habitación, de qué necesidades de movilidad tiene la gente y por qué tienen esas necesidades de movilidad. Entonces, esto es una cosa pues, que en planificación siempre ha estado ahí, pero que ahora se alinea con los objetivos de clima. Bueno, también quería hablaros un poquito de cosas de los sistemas, de los servicios ecosistémicos, pero creo que vais a tener una charla y como ya me estoy extendiendo un poco, voy a acabar ya. Con mi último punto, que es que la acción local tiene que estar sostenida pues, en la integración del apoyo, sobre todo, esto lo digo de nivel general, a nivel nacional o a nivel regional, en el caso de Cataluña. Y hay cosas importantes que a veces nos despistamos y no nos acordamos. Este tema de clarificación de competencias, de apoyo institucional y financiero, de coordinación de instituciones y sobre todo de facilitar la experimentación y la cultura participativa es una cosa que se puede desarrollar a nivel local, pero que requiere un apoyo más amplio. Y creo que ahí es donde está fallando el que ves muchos ejemplos locales y, como he dicho antes, a nivel de barrio, que funcionan bastante bien, pero que muchas veces no se encuentran favorecidos por un nivel de apoyo similar a otros niveles de gobierno. Bueno, y pues muchas gracias. Espero que se me eche un poco largo, perdonad.
espero que os haya servido y si tenéis algo que preguntarme, tengo muchas ganas de saber qué hacéis en el resto del curso.